Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos en las Américas. Mi nombre es Alejandro Varela, soy el director regional para las Américas. Y hoy, el tema de hoy, con los que tenemos un grupo excelente de expertos que nos van a acompañar, el tema de hoy es inversión en turismo clave para la reactivación en las Américas. Este seminario, este webinar que vamos a hacer en este mismo momento, como dije, cuenta con la participación de cinco expertos de alto nivel que nos van a poder enseñar, que nos van a poder contar, que nos van a poder decir qué es lo que hace cada uno de ellos en sus países y por su lado también contamos no solamente con el sector público, sino también con el sector privado. El momento es muy complicado, realmente estamos atravesando una situación muy complicada, sobre todo en la región de las Américas, que está en este momento atravesando, casi diría, lo peor de la pandemia. Sin embargo, es importante dar una nota de esperanza y de optimismo, básicamente. Y para ello quiero referirme directamente a nuestros expertos que van a hablar y van a estar con ustedes durante la próxima hora y media. Me refiero, en primer lugar, quiero agradecerle la presencia de todos ustedes y quiero agradecer también a nuestros expertos. Las personas que van a hacer uso de la palabra son el señor Lucas Hiuza, secretario nacional de Atracción de Inversiones, Asociaciones y Concesiones del Ministerio de Turismo de Brasil. El señor Humberto Hernández Haddad, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo de México. El señor Cristóbal Fortes Vial, jefe de la División de Fomento e Inversión de la Subsecretaría de Turismo de Chile. El señor Gonzalo Andrés Vargas Álvarez, gerente de Promoción de Inversión Europeo en ProColombia. Es decir, que tenemos un amplio abanico de opciones en la región de las Américas, desde lo más alto, desde México hasta el sur-sur Chile. Y contamos también con la presencia del señor Manuel Matutes, que es el general partner de la empresa Acuaduna.com en España. Este grupo de expertos van a darnos sus opiniones, nos van a contar un poco qué es lo que están haciendo, qué es lo que se han generado en sus países. Y contamos para la moderación, para las preguntas, para la conducción de este seminario con mi colega Natalia Bayona, que es la experta senior en innovación y tecnología digital de la Organización Mundial del Turismo. Espero que este webinar sea interesante para todos, que seguramente descuento que lo será. Y sin más, quiero pasarle la palabra a Natalia Bayona. Para que guíe a nuestros expertos a lo largo del día. Muchísimas gracias a todos y nos vemos al final. Muchísimas gracias, Alejandro, y la verdad es un gusto para mí estar hoy aquí. Y pues básicamente Latinoamérica tiene muchísimo para ofrecer en materia de innovación y de transformación digital y sobre todo de promoción de inversiones cuando de turismo se trata. Y por eso hoy, cuando estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de la pandemia en América Latina, la promoción de inversiones se hace crucial por varias razones. Tenemos que acordarnos de dónde venimos y pues básicamente para el cierre del año pasado, según las cifras del Financial Times, en el Foreign Direct Investment Report o en el reporte de inversión extranjera directa que se hace en equipo con la Organización Mundial del Turismo, podemos decir que se ha evolucionado en los flujos de inversión extranjera en materia de turismo. El incremento de la inversión extranjera el año pasado fue del 150% en América Latina y básicamente los países líderes en inversión fueron México, Colombia, Brasil, República Dominicana, Cuba, Perú. Y hay algo muy importante y es que se ve una evolución muy grande en Colombia. Cuando uno lee las cifras del Financial Times puede ver que Colombia logra 36 proyectos de inversión solamente para infraestructura hotelera desde el 2018, con lo cual esto nos hace ver que los flujos de inversión en cada uno de los países va creciendo, pero quizás Colombia empieza a mostrar flujos de inversión mucho más fuertes, con lo cual es muy positivo. Por el otro lado, también podemos ver que
los proyectos de inversión extranjera que han llegado de infraestructura hotelera, en promedio en Latinoamérica son de 55 millones de dólares en promedio cuando se trata de inversión greenfield para desarrollos hoteleros, y del 100% de las inversiones que llegan a Latinoamérica, el 80% van para infraestructura hotelera, el 10% va para transformación digital y apoyo a las OTAs o a las agencias de viajes online. Entonces, hoy, como lo decía Alejandro, tenemos a unos panelistas de primera, porque son las personas que lideran la promoción de inversión enfocada en turismo y en hotelería en los grandes países de América Latina, ¿no? Tenemos a Chile, a Colombia, a Brasil hoy, a México, y obviamente me encanta tener al sector privado porque esa es la muestra fidedigna de por qué hoy es el momento perfecto para invertir en América Latina a pesar de las complejidades del coronavirus. Entonces, quisiera empezar dándole la palabra, 3 minutos, y si quieren vamos empezando con México, para que nos cuente cada uno de ustedes qué es lo que está haciendo cada uno de sus países para la promoción de inversión extranjera en turismo. Entonces, me encantaría, Humberto, empezar contigo para que nos cuentes qué tiene México para ofrecer y dónde estamos hoy en materia turística en México. Bueno, Natalia, la pregunta que haces es crucial para reactivar el turismo, no solo en México, recuperar el turismo de las Américas, y empieza por detener los efectos perniciosos de la pandemia. Mientras el virus continúe una aceleración de contagios, la industria turística estará paralizada. En la medida en que la pandemia sea vencida, controlada, lo cual requiere una respuesta científica de expertos en epidemiología, el nuevo mecanismo de vacunación, de inmunización, todo lo que implica este fenómeno de salud. Al mismo tiempo, ¿por qué no aprovechamos este espacio de inmovilidad que está sufriendo el mundo en su dinámica productiva para pensar cuáles serán los protocolos biosanitarios, los mecanismos de protección al empleo y, sobre todo, incentivar los flujos de inversión, porque hay una demanda reprimida? Y una vez que termine el confinamiento, el turismo va a ser el sector que va a liderar la reactivación mundial de la economía, querida Natalia. Espectacular tu introducción. Pasemos ahora a nuestra querida Colombia. Me encantaría, Gonzalo, que contaras un poco por qué, en qué está Colombia. Además, estuve leyendo la semana pasada que hay un decreto de promoción de inversión para la hotelería en turismo. Me encantaría que en 3 minutos nos contaras qué está haciendo Colombia para promover inversión extranjera. Claro que sí. No sé si me escuchas ahí. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Voy a compartir este slide que me parece súper importante ponerlo sobre la mesa, y es que nosotros desde Colombia hemos visto que la pandemia obviamente nos ha afectado de manera significativa. Veníamos con unos crecimientos en términos de turismo muy importantes, sobrepasando, llegando casi a los 5 millones de turistas internacionales y convirtiéndonos en este factor como el segundo más importante de recepción de divisas en nuestro país. Obviamente llega el COVID, y el COVID nos pone en una situación muy importante y un reto muy importante a desarrollar en este ejercicio. Y en esto quiero dar un par de escenarios en los cuales nosotros hemos venido trabajando. El primero, para atender la pandemia, nosotros estuvimos desarrollando una campaña que se llamó Cuidémonos Ahora para Encontrarnos Pronto. Es una campaña de sensibilización para decirles a todos, y como comentaba nuestro colega mexicano, hasta que no tengamos una solución mucho más de fondo sobre este tema de la pandemia, pues vamos a tener algunas dificultades muy importantes, pero está ese deseo de salir a viajar, de salir a pasear, como decimos en Colombia, muy importante, y ahí es donde tenemos que tener muy claras esas condiciones de bioseguridad. Colombia fue el primer país de Latinoamérica en poder obtener el check de certificado COVID-19 de bioseguridad, que fue respaldado precisamente por la Organización Mundial del Turismo, y fuimos pioneros en la TAM en ese sentido. Desarrollamos algunos incentivos muy puntuales y líneas de crédito para apoyar por más de 250 mil millones de pesos, algo así más o menos a 100 millones de dólares.
y algunas excepciones especiales en los pagos de IVA y arancel. Pero ¿esto qué nos lleva? Esto nos lleva precisamente a cuáles se convierten en este momento en esos incentivos más importantes que queremos desarrollar para la industria hotelera en Colombia que venimos desarrollando. Desde el año pasado se lanzó una ley de crecimiento económico, la cual contempla un incentivo especial para las empresas de turismo o las empresas de infraestructura turística en el país, donde la tarifa del impuesto de renta se convierte en el 9% de un 33% que es actualmente en el país, con una vigencia de 20 años, de hasta 20 años, dependiendo del municipio en donde se ubique, y que tiene unas grandes facilidades en el desarrollo y permite poder hacer deducciones en el periodo de construcción. Este incentivo definitivamente en los últimos años nos ha permitido tener ese crecimiento que mencionabas al principio, Natalia, en términos de infraestructura hotelera en nuestro país, y esperamos con esta reivindicación del incentivo que salió en esta ley de crecimiento, poderlo tener. Y para hacerlo más resumido, el punto que estabas mencionando, el decreto de proyectos turísticos especiales. Precisamente, como mencionas, salió la semana pasada este decreto como parte del programa de reactivación económica del Gobierno Nacional, el cual le permite a las empresas de infraestructura hotelera poder tener una facilidad en el momento en que llega a los diferentes municipios. Cada uno de nuestros municipios o ciudades en el país tienen unas reglamentaciones del plan de ordenamiento territorial o de uso de suelos, y lo que queremos con este, o lo que se busca con esto, es unificar un poco, declarar proyectos que sean estratégicos para la nación y que de estos proyectos podamos tener unas reglas supranacionales que le permitan al inversionista tener claridad sobre su inversión y poder desarrollar el proyecto. Este es uno de los grandes avances que hemos tenido, lo hemos conciliado con muchas de las empresas y proyectos que veníamos trabajando y lo ven de una manera muy positiva, y definitivamente se convierte en ese gran incentivo que estamos poniendo sobre la mesa para potenciar el desarrollo del turismo, de la infraestructura turística como habilitador del turismo en nuestro país. Muy bien, Gonzalo, me alegra un montón oírte. Quisiera pasar ahora a Chile. Cristóbal, en estos 3 minutos quisiera que nos contaras a nivel general cuáles son los diferentes, por qué hay que invertir en Chile en estos momentos y qué efectivamente ofrece Chile para la promoción de inversión. Muchas gracias, Natalia, y buenos días aquí desde Chile a todos. Contarles que desde Chile estamos haciendo esfuerzos importantes. Deme un segundito que pasa el siguiente slide. Ahí está. El comportamiento en general en Chile durante los últimos años ha sido bien interesante. Hemos sido un país con una tasa de crecimiento de un 61%, del 2010 al 2019. Hoy día tenemos el tercer lugar en términos de la cantidad de turistas receptivos que nos visitan. Y eso es un 5,5% en la tasa de variación media acumulada en el mismo periodo. El aporte económico al turismo hoy día es de un 3,3% y el aporte al empleo de un 7%. Y esto significa que el sector turístico en Chile se ha ido posicionando fuertemente en los últimos años. Pero claramente los efectos del COVID-19 en el turismo son, al igual que en todos los países, significativos. Tenemos una disminución, estimada una disminución de un 30% en los viajes nacionales, y también creemos que eso puede ser una oportunidad, dado que hoy día en el turismo nacional hay un 83% de personas que se mueven dentro del país, y eso claramente va a caer un 30%, pero hay casi 5 millones de turistas que hoy día hacían viajes emisivos, que tampoco van a poder salir, y eso finalmente nos va a dejar en el orden de los 21 millones de turistas viajando dentro de Chile. Es importante también contarles que durante los últimos años Chile se ha ido posicionando muy fuerte en aspectos como el turismo de naturaleza, el turismo de aventura. Hemos ganado 4 veces el premio al mejor destino de turismo de aventura del mundo. Y bueno, ¿por qué invertir en Chile? Por varias razones. Yo diría que primero que todo tenemos una naturaleza
bien diversa, en un país que es muy largo, donde tenemos el desierto en el norte, el desierto Atacama más árido del mundo, tenemos una infraestructura astronómica interesantísima, el 70% de la infraestructura astronómica va a estar ubicada en Chile, me refiero al 70% de la infraestructura astronómica mundial, tenemos 4.000 kilómetros de costa, 376 lagos, lagunas, 275 productos como termas, que están ubicados en medio de la naturaleza, con una vegetación exuberante, 5.900 y tanta islas, 17 millones de hectáreas de bosque nativo, y además se está protegiendo mucho el territorio nacional. Y eso yo creo que en el contexto actual, donde vamos a tener un turista que va a estar buscando mucho más experiencias ligadas a la naturaleza en lugares lejanos de justamente las grandes ciudades, creemos que hay una gran oportunidad también para generar inversiones. En general, al igual que en muchos países, las inversiones en Chile han estado bien concentradas en las regiones más importantes, la región metropolitana y la región de Valparaíso, pero creemos que una labor nuestra justamente ir abriendo posibilidades en las otras regiones para que la inversión vaya entrando y también haciendo apuesta en términos de la infraestructura pública que hacemos en otras regiones, para que junto con eso vayamos diversificando nuestra oferta y las distintas regiones vayan siendo una posibilidad. Tenemos un plan nacional de aeropuertos muy interesante con 1.5 billones de inversión, donde vamos a tener 17 aeropuertos en todo Chile, vamos a aumentar la capacidad de aeropuertos de Santiago, 15 aeropuertos van a tener posibilidad de hacer operación internacional, y esto es algo que veníamos haciendo de antes. En términos de los cruceros, también a pesar del COVID, hasta marzo, tener una cantidad interesante recalada, un aumento de 18% de recalada y en 19% en términos de la cantidad de pasajeros. Hay trenes turísticos que también se han ido potenciando. ¿Y cómo estamos trabajando? Y con esto termino lo que es la atracción de inversiones. Bueno, primero tenemos una cantidad de productos, inventario que nos entregan organismos como Corfo, Ministerio de Bienes Nacionales y el Grupo EFE, que es el Grupo de Ferrocarriles del Estado. Y eso nos permite poder tener una cantidad de interesante inventario en términos de concesiones en parques nacionales, venta concesiones de inmuebles o terrenos fiscales fuera de los parques, y también estamos haciendo un esfuerzo importante de crear incentivos para la inversión. Tenemos incentivo a la inversión y el desarrollo, tenemos incentivos en zonas extremas, en términos de beneficios tributarios, y esto lo hacemos de la mano de dos organismos que son muy importantes, que son parte del mismo ministerio que nosotros somos parte, que es Invest Chile, que es nuestra agencia de promoción de inversiones extranjeras hacia Chile, y GPS también, que es una oficina del Ministerio de Economía que ayuda en todo lo que es la tramitación. Así que pensamos que es una situación muy difícil la que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo se van a generar oportunidades interesantes para las personas que quieran invertir en naturaleza y que por tanto vengan a Sudamérica a ver este continente que es tan diverso. Me alegra mucho lo que cuentas, Cristóbal, porque efectivamente habla de la diversidad que tiene América Latina. Lo que decías tú, la infraestructura hotelera se puede dividir en diferentes temas. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con resorts, termas, spas, etcétera. Con lo cual, hay una gran diversidad y por eso me encantaría dar paso a nuestro querido invitado, Lucas de Brasil, porque también pues, los flujos de inversión desde el mundo hacia Brasil han tenido un gran paso durante los últimos años. Entonces, Lucas, if you don't mind, I know you're Portuñol. It's a spectacular, so if you don't mind to speak in Spanish or in Portuñol, in order to promote your beautiful country, the floor is yours. Hello, Natalia. Yes, my Portuñol. My Portuñol is kind of rough, you know. So at the institutional level, I would prefer to go in English. But if you insist, I can try to go in Portuñol. But you know, we can go to the next slide quickly because after the hit of the pandemic, we had this first three actions we did focus on working with the relations with labor force, working with the consumer, relation with entrepreneurs and credit. And now that the worst is past,
we want to explain why it's the best, perfect moment to invest in tourism here in Brazil right now. First, it's a brand new in history that tourism sector became a top priority. It's a state policy now. So it's a top priority for the president. And we have a full alignment with all the ministries here in Brasilia. So this has been a very, very important political episode that we have been living so far with tourism. Minister Marcelo, he's also has shown a very, very effective leadership with major deliveries on his first year. So we have been delivering, you can go to the next slide, several concrete realizations. So we made the pension reform in the first year, 2019, with reinforcing our economy base. We had the Economic Freedom Act, which made the business environment better. We opened our skies policy with the aviation market. We exempt visas for strategic markets such as US, Canada, Japan, and Australia. We turn Embratur as an agency in an agency. So now we're gonna have more than 3 to 4 times the investment to promote Brazil abroad. And now we have an ongoing tax reform. And we also have an ongoing discussion in regarding the special touristic zones in order to have full juridical safety, legal safety for our investors. You can go to the next slide, please. Also, we managed to approve to qualify the national policy for direct private investment in tourism together with the PPI program, which is focused on concessions, authorizations, and public-private partnerships. So we're very focused on the concession of our natural parks, also the infrastructure network. We have one of the most aggressive infrastructure concessions program in the world going on with concessions of airports, railroads, roads, and seaports. And also we have a very aggressive public real estate divestment program right now, which many of this real estate owned by the state, by the government, are being able to be transferred or sold to the private endeavors. And many of them have touristic vocation, touristic appeal. Can you go to the next slide, please? We also now are going digital. We are creating a major digital hub online to have the mapping with all the opportunities, the business opportunities. We are intending, we have a deadline to launch this during this year still. We are designing a very prosperous partnership with Apex, which is also a Brazilian agency to develop commerce and trade abroad. And one of the main focus of our new secretariat here from attracting investments, partnerships and concessions, it's basically the environmental, the business environment to be business friendly and also have the legal certainty, legal safety for our investors. So we are going through all the regulations, all the red tape reduction and building all this update of the legal framework to make Brazil more and more attractive for investors. You can go to the next slide, please. Yes, also we have implemented safety measures here. We have this new certification, official Ministry of Tourism certification for the sanitary protocol, which you have over 10,000 establishments, 10,000 companies related to tourism already applied to it to make our market safer. So it's been a great success to apply this certification of sanitary protocol also to make it better, to make it give more confidence to the restart of the market. We can go to the next one, please. So that's basically it. Thank you very much. I'm sorry, Natalia, for my portuñol, you know, as I told you, at the institutional level, it's better to go clear on what we're transmitting. And
I would like to transmit for you guys all this good news that we are not only making promises, everything that we said would be doing, we are delivering. So our first year was very, very positive. Now we had this delay on the plans because of the pandemic issue, which is getting to be behind now. And we're all together here to move forward the tourism. Absolutely. And it's our pleasure, of course, to promote Brazil as one of our top hotspots destination regarding tourism. So thank you so much, Lucas. Claramente lo que nos estaba comentando ahora, Alfonso, sí que es verdad que tenemos muchas cosas que ofrecer en materia de turismo, pero sobre todo lo que nos decía Lucas es bastante válido, ya que Brasil está haciendo una apuesta por abrirse hacia la innovación, hacia traer centros de tecnología, centros tecnológicos que puedan ayudar a fortalecer el ecosistema de startups para desarrollar un turismo mucho más innovador, mucho más incluyente y obviamente con una base tecnológica fuerte. Y eso, sin duda alguna, algo muy importante también que nos mencionaba Lucas es ese apoyo institucional, sin duda alguna, para que las inversiones extranjeras sean sólidas. Lo mejor y lo más importante para un inversor es sin duda alguna esa seguridad jurídica. Y el haber hecho esa reforma del Embratur, la agencia de promoción de turismo, que pueda generar ahora una política de promoción de inversión, aparte de la promoción turística y el marketing turístico, sin duda alguna es una gran noticia para todos los inversores extranjeros interesados en invertir en Brasil. Y pues nada, para terminar este ciclo de promoción de inversión, quiero volver a invitar a Humberto, que también tiene una gran presentación para promover uno de los destinos más exitosos en materia de promoción de inversión en América Latina, ¿no? Que es México. México, sin duda alguna, tiene un gran potencial todavía, sobre todo tiene mucho que enseñar a América Latina en materia de inversión, no solamente en el Caribe, el desarrollo de los pueblos mágicos, el desarrollo de las grandes ciudades capitales, el desarrollo de los congresos y convenciones, con lo cual creo que Humberto tiene mucho que contarnos y ya después pues pasaremos obviamente a conversar un poco acerca del escenario privado y por qué las alianzas público-privadas son claves. Humberto, te recibimos nuevamente para que nos cuentes un poco ¿por qué debemos invertir en México y qué nos está ofreciendo México hoy en día para acelerar la recuperación en turismo a través de la inversión extranjera? Gracias, querida Natalia. Primero, comunicarles que el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, les envía saludos afectuosos y las buenas noticias que se derivan de la exitosa, muy fructífera reunión de la Comisión Interamericana de Turismo de la Organización de Estados Americanos. Se realizó el pasado viernes 14 de agosto y de esta reunión con los ministros de turismo de América Latina, el Caribe, los viceministros de turismo, los representantes de turismo de Estados Unidos y Canadá, de la IATA, de la Federación de Cruceros de Florida y el Caribe, de la Organización Internacional de Turismo Social, en fin, todas las organizaciones nacionales e internacionales que estuvieron presentes en esta sesión de la OEA, cuatro agendas de trabajo son las que quedan en movimiento. Y a eso debemos en estos momentos abocarnos en un contexto de urgente necesidad para reactivar la economía de las Américas, teniendo como un eje dinámico al turismo. El primer comité de trabajo, First Working Group with B, Biosanitary Protocols, los protocolos biosanitarios. El segundo grupo de trabajo, Working Group Number 2, Reactivation of Airlines and Cruise Tourism, la reactivación de las aerolíneas y el turismo de cruceros será fundamental. Todavía no paso a las líneas, mis láminas todavía no empiezan. Esto es un mensaje inicial al PowerPoint, querida Natalia. Estamos en un tercer grupo viendo la necesidad de trabajar cambio climático y sostenibilidad del turismo de las Américas. Working Group number 3 would be Climatic Change,
Sustainability of Tourism of the Americas. Y el grupo 4 es el grupo que diseñará, con los insumos de todos nosotros en las Américas, una agenda 2050 del turismo de las Américas. We have the clear need to develop an agenda 2050 for tourism of the Americas. That would be working group number 4. De manera que si el trabajo que le viene al sector turismo es liderar el potencial productivo, la dinámica económica que tiene el hemisferio, no hay tiempo que perder y tenemos que empezar por recuperar la confianza del turista con buenos protocolos biosanitarios que detengan los efectos perniciosos de una pandemia que ha trastornado no solo al turismo, sino a la economía toda a nivel global. Comienzo entonces mi presentación en PowerPoint por describir rápidamente qué significa la inversión turística en México. La inversión turística en este momento para México significa, en dólares de Estados Unidos, 8,837 millones de dólares, que equivalen a 193 mil millones de pesos mexicanos. En número de proyectos, tenemos 578 proyectos de inversión turística privada registradas para este año 2020. En el curso de estos aciagos meses de pandemia, tenemos 0 proyecto cancelado. Ni uno solo de esos 578 proyectos ha sido cancelado. Las cifras al cierre del año pasado fueron de, en números de turistas internacionales, 45,200,000 turistas. De ellos, hospedados en hotel, se tuvo un registro de casi 130 millones de hospedajes, y en términos de captación de divisas, México obtuvo 24,600 millones de dólares. To deliver it in English, it's so important for the Mexican economy in terms of foreign income that in the year 2019, tourism represented for the Mexican economy more than $24.6 billion. Y eso significa 4,400,000 puestos de trabajo directos, que representan 8.9% del empleo total de México. Como un dato interesante, el mayor empleador de jóvenes en la economía mexicana es el turismo y es el segundo empleador de mujeres. En términos de consumo turístico general, el consumo turístico general representó 173,509 millones de dólares, de los cuales 81% corresponden al mercado nacional, 18.3% al mercado internacional. Una lámina, exacto, ahí estamos. En términos de viajes en México, viajes realizados por el turismo nacional, tenemos un acumulado de más de 258 millones. Veo que las cifras de México coinciden con las que Cristóbal acaba de plantear desde Chile. Para ellos, 81% de la dinámica en el consumo turístico es turismo nacional. Para México, 80% de la ocupación turística es precisamente la fuerza del turismo nacional, que va a ser la primera en reaccionar y para la cual estamos preparando los programas que en un momento explicaré. La siguiente, por favor. Next, please. En términos de infraestructura hotelera, México cuenta con una oferta de 831,000 cuartos de hotel. México ocupa la séptima posición mundial en número de establecimientos de hospedaje. Siguiente, por favor. En términos de aportación al PIB nacional, el turismo representa más que la industria de la construcción y ocupa el cuarto lugar en términos de Producto Interno Bruto, con 8.7% del Producto Interno Bruto mexicano. Siguiente, por favor.
En todo esto, la biodiversidad de la geografía mexicana juega un papel muy importante. México es un país bioceánico, con más de 11.000 kilómetros de costa, 138 millones de hectáreas de bosques y selvas, 770 mil hectáreas de manglares y tiene actualmente 182 áreas naturales protegidas. Siguiente, por favor. Somos el quinto lugar a nivel mundial en biodiversidad y el 12% de la biodiversidad planetaria tiene registro en la geografía física de México. Siguiente, por favor. En los atractivos culturales, México presenta una oferta de 191 zonas arqueológicas abiertas en este momento al público, 177 mil monumentos históricos que van del siglo XVI al siglo XIX. México tiene 1.386 museos y un programa muy exitoso de 121 pueblos mágicos. Siguiente, por favor. Como sitios declarados con reconocimiento Patrimonio de la Humanidad, tiene 35, 9 expresiones culturales de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que le dan un primer lugar en el hemisferio y a nivel mundial el séptimo lugar. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Déjenme contarles, en medio de los efectos, siguiente, por favor, de esta pandemia, la siguiente, exacto. Tenemos un programa de impulso al sector hotelero y a las empresas turísticas a través de dos bancos de desarrollo, Bancomex y Nacional Financiera, con la activa participación de la Asociación Mexicana de Bancos, que de inmediato respondió y entendió la necesidad de hacer fluir créditos con capital de trabajo para tres sectores claves: hoteles, agencias de viajes y transportadoras turísticas. En términos de pesos, son 11.400 millones de pesos que equivalen a 520 millones 548 mil dólares. Esto con créditos que van de 9 mil dólares a 1.300.000 dólares a 5 años, con capital que pueden ser prorrogables y que están a disposición en las ventanillas de los bancos para esos tres segmentos, que repito, son hoteles, transportadoras turísticas y agencias de viajes. La siguiente, por favor. En la encuesta sobre el impacto económico que ha creado el COVID-19 en las empresas mexicanas, realmente es más profundo. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Es que durante un momento no hubo ahí como un corto de comunicación. Eso es lo malo de estar tan desconectados dentro de todo.
¿Hasta dónde? ¿Hasta Humberto, dónde? ¿En qué momento dejaron de escucharme? Justo estabas hablando de la encuesta, en mi caso. Bien, pues en este caso yo quería referir con un razonable optimismo la experiencia que el mundo conoció a partir del 15 de septiembre de 2008, cuando Lehman Brothers en Estados Unidos inicia una reacción en cadena con la crisis financiera de 2008 que genera una recesión económica internacional. Recordemos cuál fue el sector que al año siguiente tuvo un asombroso 12.5% de recuperación económica a nivel mundial. Fue el turismo. El turismo está llamado a ser el instrumento de mayor dinamismo para reactivar el consumo global. La oferta de los servicios turísticos tiene asegurado el éxito por una razón. Hay una demanda reprimida en este momento debido al confinamiento de varios meses que a nivel mundial ha tenido a todos esperando el momento de salir y de ir a algún lado. Lo que viene es todo un reto para la capacidad de buenos servicios de calidad y bien regulados que tendrá que ofrecer la industria turística en este escenario de reactivación que seguirá en la post-pandemia. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Creo que la lección que nos deja esta pandemia es que no va a ser la última que vivirá la humanidad. Tenemos que preparar una industria turística a nivel global que tenga buenos protocolos biosanitarios, que cuide la salud y la seguridad de los viajeros, que tenga buenos servicios financieros, herramientas digitales más sofisticadas que hoy ya están en plena aceleración. Vivimos bajo el efecto de una aceleración digital en todos los órdenes de la vida. Hay quienes en el campo de la sociología hacen una broma. ¿Por qué hoy los hijos hablan más seguido con los padres? Porque se conectan por Zoom, porque tienen WhatsApp. Esto está trascendiendo a un cambio de hábitos individuales, familiares, de negocios. El turismo deberá ser entonces la escuela de entrenamiento de esa digitalización que permita que cuando la persona sale a viajar, al lugar que sea, esté acompañada siempre de una información digitalizada de calidad, medios de pago digitales, capacidad de reservaciones, cancelaciones y sobre todo la seguridad de estar avisado en tiempo real de cuáles son las condiciones que garantizan la seguridad de llegada y retorno para los turistas. Desde México les envía saludos Miguel Torruco Márquez y les reitero los insumos y opiniones de ustedes para las 4 mesas de trabajo, the 4 working groups, Lucas, the 4 working groups that we have to develop for tourism of the Americas need the contribution, the input of Chile, Brazil, Colombia, the nations of Southern America will contribute successfully, I'm pretty sure, to make that a great output of the last Inter-American Commission of Tourism that we celebrated on 14 August. Les agradezco este espacio y quiero decirles que Manuel Rey, nuestro jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Turismo de México, ha estado aquí haciendo posible con sus cables, conexiones y su muy valiosa opinión que tengamos este diálogo que considero muy oportuno para poder ayudarnos mutuamente a superar con éxito el difícil reto para el turismo mundial que significa esta pandemia. Saludos desde México. ¿Sí me escucho, Natalia? Perfecto, Humberto. Muchísimas gracias y además muy completa la presentación. Sobre todo, es muy importante de todo lo que todos ustedes han comentado,
siendo México, Chile, Colombia, Brasil, países tan distintos, hay varios temas importantes. El primero que podría resumir aquí es que las oportunidades no solamente están cubiertas para que todos los inversores extranjeros se sientan cómodos invirtiendo en Latinoamérica, porque no solamente hay ganas, sino también se demuestra una estabilidad jurídica, exenciones, fortalecimiento y apoyo empresarial, y sobre todo hay algo muy importante, que es todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de los jóvenes, el apoyo a la transformación digital, y sin duda, la inversión extranjera no solamente ayuda a la creación de puestos de trabajo, sino también a la creación de diferentes emprendimientos locales. Y Natalia, con eso, pues... Natalia, ¿puedo hacer un añadido muy breve? Claro que sí, Humberto. Gracias, Natalia. Omití dar un mensaje de parte del secretario Miguel Torruco para Alejandro Varela y todo el equipo de la Organización Mundial de Turismo, agradeciendo el mensaje que el señor Suret Pololishkavili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, tuvo a bien dar en la pasada sesión de la Comisión Interamericana de Turismo, donde lo escuchamos y una vez más refrendamos nuestro deseo de trabajar a paso acelerado con la Organización Mundial de Turismo. Gracias al señor Pololishkavili, por favor. Muchísimas gracias a ti, Humberto. Para nosotros, pues, en nombre de Alejandro y de todo el equipo de la OMT, es un gusto trabajar con América Latina y lo seguiremos haciendo. Y pues pasando aquí a nuestro tema, pues básicamente hemos escuchado toda la parte institucional de la gente que lidera la promoción de inversiones en México, en Chile, en Colombia y en Brasil. Pero ahora quiero contar con el sector privado porque hay algo muy importante que quiero contarles. El primer inversor extranjero en materia de turismo en América Latina es Estados Unidos, con 188 proyectos el año pasado de inversión extranjera, y claramente es inversión en hotelería. Pero España es el segundo inversor extranjero a nivel mundial y el primero a nivel europeo. 123 operaciones se realizaron el año pasado en 17 países de las Américas, y gracias a esas inversiones de España se han logrado más de 60.000 empleos en el último año. Con lo cual podemos decir que las inversiones, por ejemplo, que vienen de España, el 70% van hacia México, pero hay dos grandes destinos emergentes en América Latina donde se está fortaleciendo la inversión española: Brasil y el Caribe. Hoy quisiera contar, pues contamos con una persona muy especial porque es un gran inversor, hace parte de un grupo de turismo, uno de los grupos, el grupo Matutes, que es un grupo importantísimo en España, y sobre todo Manuel está encargado de todo lo que tiene que ver con la digitalización, la innovación, la inversión de capital riesgo a nivel internacional, y hoy nos tiene muchas noticias para contar en materia de inversión extranjera, llegando capitales de España hacia Brasil. Manuel, me encantaría darte la bienvenida y obviamente que nos cuentes acerca de por qué América Latina, por qué Brasil, y qué es lo que más te ha llamado la atención del pueblo latinoamericano, y cuéntanos un poco de esos proyectos que vienen en la mira del grupo Matutes hacia América Latina. Muchas gracias, Natalia. Primero voy a compartir aquí la presentación, que está un poquito más enfocada a un nuevo proyecto que estamos liderando, que es Aguaduna, que es un proyecto que vamos a hacer en Brasil. Creo que ya lo están viendo. A ver, compartir. Perfecto. Pues bien, desde Palau y desde Aguaduna pensamos que los proyectos que ayuden a reactivar el turismo y las inversiones tienen que estar basados en tres grandes pilares. El crecimiento económico, obviamente tenemos que generar retorno, pero también aumentar la riqueza de los destinos, sostenibilidad, ya que el entorno natural, especialmente en Latinoamérica, es uno de los grandes activos turísticos, activos de los destinos turísticos, y el desarrollo social, porque las personas
personas al final también es el otro gran activo del turismo, ¿no? Es lo que hace al turismo tan especial y por tanto nos tenemos que ocupar del desarrollo de nuestros empleados y también de las comunidades, ¿no? ¿Cómo lo queremos hacer en este proyecto de Aguaduna, ¿no? Pues hemos creado un nuevo modelo de ciudad inteligente, sostenible. El primer proyecto es en Brasil y lo que hacemos es poner en valor los recursos naturales. Apostamos por un modelo de turismo enfocado en experiencias auténticas y generando un impacto positivo en las comunidades mediante la creación de empleo cualificado y la educación. Este modelo pretende aprovecharse de las fortalezas y oportunidades que tiene cada destino, que en el caso de Brasil pues nos permite crear un entorno donde habrá una alta calidad de vida, se aprovecha de la innovación para viabilizar infraestructuras verdes y sostenibles y atraer talento, solucionamos por ejemplo problemas de movilidad y es capaz de generar una cadena de suministro alimentario con el producto local, ¿no? Entonces, estamos hablando de un modelo que va más allá del turismo, pero que se integra y aprovecha todo su potencial, generando muchas sinergias con el entorno y las comunidades, y lo que a nivel de inversión pues, incrementa mucho el valor del proyecto, ¿no? Entonces, aquí puedes tener un local and feel, ¿no? Del proyecto, que es muy integrado en la naturaleza, con grandes espacios, la gente caminando y con movilidad personal, coches autónomos, energía verde, y generando además pues bastantes todo tipo de servicios de salud, de educación, comerciales, que muchas veces no se generan de forma natural en destinos que son demasiado turísticos, ¿no? Y te has de ir a la capital a encontrar esos servicios. Vamos a compartir aquí. A ver, cómo. Si puedes dejar de compartir porque ya la presentación ya está. Perfecto. Y todo, bueno, y solo eso a disposición de Natalia para responder las preguntas que quieras. Claro que sí. Manuel, muchísimas gracias y sobre todo, hay algo muy importante que todos, tanto sector privado como sector público, tienen en común y efectivamente ese es uno de los mensajes clave desde la Organización Mundial del Turismo. Para nosotros la innovación y la sostenibilidad tienen que hacer parte de la nueva normalidad. Y cuando hablamos de la promoción de inversión extranjera, sin duda alguna, para nosotros esa es la prioridad. Por eso hemos decidido desde hace unos meses hacer una alianza estratégica con la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial, para promover las inversiones verdes en hotelería, justo por lo que comentábamos, ¿no? El 80% de la inversión que se va destinada al turismo se va destinada a la hotelería, con lo cual es clave que la hotelería sea más responsable, genere efectivamente muchísima más acogida a las comunidades, como lo decía Manuel, y sobre todo podamos desarrollar a través de la innovación y de la tecnología todo lo que tiene que ver con ese crecimiento sostenido que tanto necesita América Latina para incluir a los jóvenes en emprendimiento, las habilidades digitales y sobre todo el unir esa responsabilidad ambiental para que el turismo tenga un legado mucho más potente que el que tiene hoy en día. Entonces, pues me gustaría, efectivamente, ya que estamos hablando de innovación y de sostenibilidad, efectivamente me gustaría preguntarte, Manuel, el mundo es gigante, ¿no? El mundo es muy grande, pero ¿por qué has decidido invertir en Brasil? ¿Por qué Brasil
puede ser un polo de desarrollo para ti y cuéntanos un poco esa historia. Sí, bueno, Brasil, al final nosotros lo creíamos es que es un país que tiene unas fortalezas a nivel turístico pues muy importantes, ¿no? De belleza, ¿no? De todo el entorno natural, ¿no? Y también pues a nivel de sostenibilidad, por ejemplo, pues es un gran generador, ¿no? De energía de fuentes renovables, especialmente en el estado de Bahía, que es donde está ubicado el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros queríamos apalancar el proyecto en esas fortalezas, pero además aprovechar, digamos, problemas que puedan haber en el país, convertirlos en oportunidades, ¿no? Por ejemplo, pues la movilidad, ¿no? En general, la movilidad en Brasil es difícil, ¿no? Es complicada y entonces ahí en el proyecto pues aprovechamos la innovación pues para generar una movilidad que sea autónoma, eléctrica, personal, ¿no? y compartida, ¿no? O sea, aprovechando las últimas tendencias mundiales, pues las queremos implantar allí. A nivel de gestión de residuos, ¿no? Que ahora el país está avanzando mucho con nueva legislación y muchas inversiones en saneamiento, pues también estamos invitando a partners a entrar en las concesiones, ¿no? de saneamiento y gestión del agua para que se convierta también en un polo de innovación en esas áreas. Lo mismo a nivel de seguridad, ¿no? Queremos que la gente pueda ir en esta ciudad, pues pueda ir caminando, se sienta segura y utilizar pues también las últimas tecnologías, innovaciones que se han generado, ¿no? Allí. También Brasil es... ¿Me estoy...? Ah, vale. Está un poco congelado, no sabía si me escuchabas. Brasil también como estaba comentando Lucas, ha estado haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? en dar seguridad jurídica, crear incentivos y digamos, facilitar la atracción de estas inversiones, ¿no? Al mismo tiempo, nosotros, al crear un modelo de concesión, nosotros también estamos atrayendo inversiones que puedan hacer todas estas empresas, ¿no? Tecnológicas. Y por último, también destacar que nosotros pensamos que Latinoamérica y Brasil en particular, pues tienen un potencial muy grande para convertirse en un... para liderar los Smart Destinations sostenibles, ¿no? Porque tenemos mucha naturaleza allí que preservar, ¿no? Y en este sentido, en Aguaduna, por ejemplo, está previsto la implantación de un hub de innovación que juntará pues, el conocimiento de universidades del ámbito tecnológico y también turístico, un ecosistema de startups y digamos, los partners industriales y tecnológicos que entran en el proyecto con nosotros. Muy bien, Manuel. Última pregunta. ¿Cuánto dinero está pensado en invertir en esta primera fase? La primera fase está previsto, hay una estimativa de unos 250 millones de euros. Perfecto. ¿Y tienes algún estimado en materia de número de empleos que se esperan generar? Sí, en total, digamos, es un proyecto que será unos 15 años, pues serán unos 30.000 empleos. 30.000 empleos y en esta primera fase, a más corto plazo, unos 6.000 empleos, principalmente por el lado hotel, digamos, lado turístico y también por el lado de innovación, ¿no? Porque el hub de innovación sea de las primeras cosas que se realizará. Me parece espectacular. Ahora démosle la palabra a Lucas a ver qué tiene por decir. Lucas,
I don't know if you are listening to us, but this is a very nice gift regarding COVID-19. No, $500 million and 30,000 new jobs for Brazil. What do you have to say? How we can support better, Manuel, in order to scale up from Brazil to the whole Latin America? Yes, Natalia, we're very glad to have Manuel and his group acting here in Brazil. We know Aquaduna for a while now. Cases like him, it's one of the biggest motivations we have to focus on this legal safety, on this program for concessions, which he actually very well mentioning that is not involving only connectivity infrastructure, not only with roads and airports, but also with water and sewage installation around these areas. So we believe and we understand that this professional investors group, such as the one Manuel represents, they are the perfect vehicles for more new investment in Brazil. So new professional investors can come and invest in our market through professional groups that are already established here, that already believed in our market, already did their homework, made land acquisition, started to develop. So we really have to, we not only focus on brand new investors to start from zero everything here, but also to support those who already believed in our market. And I think they are really ahead because as Humberto said, and I agree with Humberto, we have a repressed demand. The pandemic phenomenon, it created sort of like a trauma in people to be confined. And now at the first green light they have from authorities and about the safety, we're going to see, we believe we're going to see a very large movement and increase in the touristic movement, in the touristic market again. And those who are already well positioned are going to get all the upside in that. And this pandemic phenomenon also showed us that it's all about the reaction to the situation, because we had other pandemic before. We had other before the world has seen pandemic phenomenons, but never had such a reaction we had this time. So what it was brand new for the entire market is it's how the governments, how the people reacted, and that's was the biggest challenge for us to understand and administrate all that. But yes, I mean, I'm very glad to see groups like Aquaduna and Manuel here, and also believing and showing, having the vision that Brazil had a closed market for too long. And now we're opening this market wide open. We're open for business. And actually we became the largest tourist market reserve on the planet. We are a continental country. We have a long way to go, a long road to go, and entrepreneurs such as Manuel's group are going to write history with us in this new era of the Brazilian tourism, and as a consequence, the whole Latin America, because we are all going in the same direction. We are very much, we have a unity, a very good unity. I see a very good relation in between all the tourism diligence and responsible people in the government areas for tourism. To go in the same direction, to have Latin America as a main destination together. So yes, we are. I think we have a very bright, very bright times ahead of us. Totally agree. We were discussing with Alejandro, and of course, we're really glad to have this strong news and having the UNWTO collaborating in order to have high impact investments in America. Y básicamente, volviendo a español, pues efectivamente es buenísimo tener un grupo español y no solamente español, un grupo que está creyendo en América Latina en plena pandemia y que está dispuesto a invertir $500 millones y traer al final de su proyecto 30,000 empleos, en este caso para Brasil. Con lo cual, la tesis del secretario general Antonio Guterres ayer fue bastante coherente con lo que estamos conversando hoy, es decir, está bastante alineada con lo que ustedes están pensando en los gobiernos y sobre todo lo que el sector privado está pensando, ¿no? Ayer, cuando se lanzó el policy paper en
la recuperación del turismo, una de las altas prioridades que el secretario general Guterres nos pide para recuperar el turismo es empoderar las inversiones a través de la innovación, a través de la sostenibilidad y sobre todo a través de esas inversiones no tradicionales que pueden ayudar a los jóvenes a generar empleo. Y Lucas decía algo muy importante y es que hoy por hoy la gente cree en América Latina porque existe un mercado que está alineado y que está coordinado. Y aprovecho para preguntarles a los panelistas una pregunta que nos llega en el chat y básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Efectivamente, pues se habla y me dicen, Ramiro nos hace una pregunta y dice, Natalia, veo muy importante considerar la inversión intrarregional en Latinoamérica, es decir, los propios países latinoamericanos invirtiendo en la economía de América Latina. Con lo cual, me preguntan, ¿qué está haciendo América Latina para crear inversiones sostenibles a largo plazo y si existe alguna agenda de inversión en los países de la región para potenciar los flujos de inversión y las oportunidades de invertir de latinoamericanos hacia latinoamericanos? La primera que va a responder claramente soy yo. Y Ramiro, quiero decirte que la Alianza del Pacífico, aquí tenemos a tres grandes países de la Alianza que nos van a poder hablar de una agenda. Claramente existe una agenda entre México, Perú, Chile, Colombia, para fortalecer la Alianza del Pacífico como uno de los principales mercados y efectivamente la promoción de inversiones, el tener una misma agenda, el tener las mismas exenciones, el quitar la doble tributación, sin duda alguna, hacen parte de las prioridades. Pero lo más interesante es que cuando el presidente Bolsonaro llega a Brasil, el presidente Bolsonaro también prioriza la Alianza del Pacífico y aunque Brasil no tiene un poco de Pacífico, ya quisiéramos que lo tuviera, hace parte como observador de la Alianza y efectivamente hace parte de esta agenda. Entonces, me gustaría darle la palabra, efectivamente, si quieres, Cristóbal, y vamos entonces ahora de sur a norte. Empezamos por Cristóbal, después nos vamos a Colombia con Gonzalo y terminamos con Humberto para que nos cuenten un poco cómo está funcionando la Alianza del Pacífico y qué se está haciendo para promover inversión dentro de América Latina para los latinoamericanos. Muchas gracias, Natalia. Personalmente, estoy totalmente de acuerdo con Ramiro que hay una necesidad y es una necesidad sobre todo que tiene un gran potencial, ¿ya? Por lo que hablamos de un comienzo, hay un ambiente que va mejorando en términos de la posibilidad de atraer negocio y es muy clave también trabajar lo que es la seguridad jurídica y la institucionalidad. Y si nos mostramos como un continente y como una región del mundo que traspasa seguridad y que crea institucionalidades y coordinaciones entre los distintos países y reglas comunes, yo creo que eso es el primer paso para generar además una certeza en un ambiente que está muy enrarecido y donde vamos a tener que aprender a vivir claramente con la incertidumbre. Eso por una parte. Por otro lado, también es muy interesante ver a todo lo que es Latinoamérica como una sola región desde el punto de vista de la diversificación de experiencia y la posibilidad de generar negocios interesantes para los inversionistas regionales y para los inversionistas también que vienen de otros continentes. Y eso claramente lo tenemos. Yo personalmente trabajé muchos años en turismo emisivo y soy un fan número uno de países como México, Colombia, Brasil, Perú. Y lo que más aprendí en esos años fue que efectivamente hay una cantidad enorme de experiencias que hoy día algunas están llegando a conectar con los turistas y otras no. Yo creo que somos uno de los continentes probablemente más inexplorados en el mundo. Y desde esa perspectiva, más que buscar competir entre nosotros, lo cual en muchos casos es imposible porque la cercanía que tienen ciertos mercados muy grandes, por ejemplo en el caso de México, y la cantidad de turismo interno que tiene países también como Brasil, yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente buscar complementar lo que tenemos para que la persona
que venga de algún lugar lejano en el mundo, venga a Latinoamérica y ojalá se quede 3 semanas y pueda conocer muchos países desde un solo gran viaje. ¿Ah? Yo creo que ahí tenemos, no me cabe duda, la posibilidad de trabajar asociativamente. Y lo otro, no hay que olvidar que somos un continente que tiene una cantidad importante de pobreza, y esa pobreza va a ir creciendo ahora post-COVID. Y eso significa que la mirada que tienen inversionistas, por ejemplo, como el grupo Matute, representado acá por Manuel, están queriendo de alguna u otra forma entrar en ámbitos donde antes no habían entrado. No estoy hablando del caso específico del grupo Matute, estoy hablando en general, y eso tiene que ver con la sostenibilidad, el desarrollo social, la economía. Yo creo que Sudamérica es un gran destino donde un inversionista puede hacer una buena inversión y además generar un gran aporte a la sociedad, al medio ambiente, sobre todo también porque, a diferencia del hemisferio norte, en el hemisferio sur no hemos estado abordando problemas como el overtourism de una manera tan importante como en el norte. Tenemos la oportunidad de hacerlo bien y tenemos la oportunidad de trabajar asociativamente, impactar mucho a las comunidades remotas. Así que por nuestra parte y desde el área de relaciones internacionales, acá liderado por Sofía Valenzuela, quien tú bien conoces, hemos estado participando en todas esas instancias, han salido planes muy interesantes también de rutas que se pueden ir complementando, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora con Argentina, tanto en la zona norte, desierto de Atacama, como en la zona sur, y eso creo que es un buen ejemplo de cómo un camino que nos puede llevar a posicionarnos como un continente muy potente afuera, ya se está iniciando. Así que por nuestro lado estamos siempre muy optimistas y dispuestos a colaborar. Muchas gracias, Cristóbal. Es decir, es un mercado común y efectivamente no es una competencia. Eso es una de las grandes bondades que yo a nivel personal he visto, porque efectivamente cuando uno va a un inversor hacia el Asia, hacia el Pacífico, que se ve un poco lejano de América Latina, sin duda alguna que lleguen los países en bloque genera la diferencia. Gonzalo, tú que vienes de ProColombia, a mí me encantaría de verdad que contaras qué ha hecho la Alianza del Pacífico y claramente incluyendo a Brasil, para promover la inversión latinoamericana con Latinoamérica. Esas famosas ruedas de inversión que hacen en ProColombia y demás. Hola. No alcanza a escuchar, perdón, a la audiencia, pero nosotros desde ProColombia definitivamente el tema es y nosotros ver latino específico de atracción específica por parte del equipo de ProColombia para la región de Latinoamérica. Hemos trabajado con grandes grupos para que vean a Colombia en ese destino y en ese interés que tenemos de promover sobre todo esa gran similitud que tenemos entre países, que es el turismo naturaleza. De hecho, de nuestras mismas empresas podemos generar esos espacios. Ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos de empresas mexicanas como Carisma o ecuatorianas como Metropolitan Touring haciendo inversiones muy importantes en nuestro país. E igualmente, grupos colombianos como Decameron haciendo esas inversiones tan importantes en otros países de América. Y desde ProColombia también, pues definitivamente, como marcando al final, realizamos unas ruedas de inversión muy importantes. De hecho, quiero hacer extensiva la invitación a todos a que nos acompañen en el próximo Colombia Investment Summit, que es el próximo 7, 8 y 9 de octubre. Tenemos un panel dedicado única y exclusivamente a la promoción turística, liderado pues por todo el ministerio como tal, para que este, siendo el evento de inversión más importante de inversión extranjera en nuestro país, sea diferente para todos ustedes dentro de este ejercicio de entendimiento de lo que Colombia puede ofrecer. Igualmente, también tenemos, como mencionas, las ruedas de turismo. Buscamos que no solo que esto se complemente en inversiones, sino que estas, una vicepresidencia también dedicada única y exclusivamente a la atracción de estos turistas, de trabajar de la mano con los empresarios del sector turístico, de los inversionistas, en este caso de los hoteles, para que esos hoteles puedan tener
esa visibilidad internacional, poderlos promover en nuestras ruedas de turismo internacionales y que puedan tener esos flujos de turistas que tantos que esperamos que muy pronto vuelvan a nuestros países. Muchas gracias, Gonzalo. Y Humberto, finalmente tú, el gran ejemplo de América Latina en materia de desarrollo turístico, que es México. Sin duda alguna hay grandes inversores mexicanos en América Latina. Cuéntanos un poco cómo se ve desde México la inversión mexicana en América Latina. Aquí en México, querida Natalia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en definir los dos tipos de capital que necesitamos cuidar. Necesitamos cuidar el capital humano, sobre todo en sectores como el turismo, donde la preparación técnica, el entrenamiento, el adiestramiento a todos los niveles constituye un factor indispensable para la calidad de los servicios turísticos. Para la competitividad del turismo es necesario cuidar nuestro capital humano. Capital humano que en esta crisis por la pandemia está sufriendo la amenaza del cierre de puestos de trabajo. Hay ya una cifra en circulación que establece un 23% de pérdida de puestos de trabajo. En la temporalidad del espacio de duración de la pandemia para el sector turismo. Esto hará indispensable que las secretarías de trabajo, previsión social, institutos de seguridad social y las secretarías de turismo desarrollen una estrategia de defensa del capital humano y preservación del empleo turístico. Al mismo tiempo, que es indispensable el flujo financiero de la inversión privada, que a la luz de las lecciones de esta pandemia se vuelve esencial. Si algo enseña la disrupción mundial de la pandemia, es que las asociaciones público-privadas en el sector turismo serán el principal motor de crecimiento de la oferta turística, junto con la mejora de los servicios financieros, medios de pago, mayor seguridad en los medios de transporte terrestre, aéreo, marítimo, que constituyan el nuevo ecosistema de calidad y competitividad de la industria turística. En el contexto de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú y México hemos tenido constantes reuniones. El pasado 14 de julio tuvimos una muy interesante reunión con la Unión Europea, precisamente, en la que abordamos estos temas sobre, primero, qué nos enseña la crisis del COVID-19 y, segundo, cómo vamos a reorganizar la competitividad, la seguridad, la digitalización, el financiamiento, la preservación del empleo turístico. Y estamos en el curso del aprendizaje. Sabemos cuándo empezó la pandemia. Esperemos que pronto podamos saber cuándo va a terminar. Mientras tanto, este ejercicio que ahora representa nuestra reunión con la Organización Mundial de Turismo y los compañeros representantes de Chile, de Brasil, de Colombia, la experiencia empresarial del grupo Matute, nos da una idea muy clara de que estamos buscando las ideas, queremos hacer una definición eficiente de cuál es el estado en que va a quedar la industria turística para aprender de esta disrupción y salir fortalecidos. La Alianza del Pacífico ha estado trabajando en estos meses revisando los programas de becas para jóvenes, un muy interesante programa de emprendedurismo para mujeres en la Alianza del Pacífico, los programas de digitalización. Hay mucho por hacer y la Alianza del Pacífico está más activa que nunca y con una agenda muy importante a futuro. Ese sería mi comentario, querida Natalia.
Espectacular, Humberto. Muchísimas gracias. Y pues ya para finalizar, porque bueno, el tiempo como siempre apremia, quiero volver a pasar al sector privado, además haciendo una precisión. La inversión estimada es efectivamente de 250 millones, yo ya había cometido una imprecisión, y efectivamente se espera llegar a 30 mil empleos hasta la última fase, pero esta primera fase es de 6 mil empleos, con lo cual una de las preguntas que nos hacen en el chat es ¿qué está haciendo cada uno de los gobiernos para fortalecer o para cuidar a los inversores extranjeros que ya están establecidos en los países? Y pues quisiera pasar a Manuel para que Manuel, en calidad de inversor futuro, ¿qué te gustaría o cómo te gustaría que un gobierno te apoyara en calidad de inversión cuando llegan este tipo de pandemias? Porque efectivamente la decisión de inversión ya está tomada, efectivamente ya el grupo Matutes aterrizará a Brasil, pero aquí la pregunta es ¿qué necesitas para sentirte más sólido y para seguir invirtiendo en América Latina? Y después de que Manuel nos conteste, pues efectivamente entonces ahora empezamos de norte a sur, entonces empezamos con México, luego Colombia, terminamos con Brasil y luego con Chile, acerca de cómo cada uno de los gobiernos está tratando de proteger las inversiones que están hoy en día en cada uno de sus países para que no se vayan a ir a pesar de la pandemia. Manuel, te escuchamos. Sí, pues yo creo que Lucas en su presentación ya ha hablado de bastantes de las medidas, ¿no?, que son necesarias, pero concretando un poco más, pues quizá cuando hablamos de inversiones tan grandes, ¿no?, que pues también tienen cierto riesgo, pues todo lo que sean incentivos en la implantación, ¿no?, pues que ayuden a rebajar los costes de implantación con algunos incentivos fiscales, ¿no?, también en las operaciones de los primeros años, ¿no?, que al final tenemos lo que queremos es que los destinos sean competitivos, ¿no? Ya no competimos, ¿no?, digamos a nivel país, sino que competimos a nivel internacional y global, y tiene que haber cierta, digamos, homogeneidad, ¿no? Después, en el caso de Aguaduna, ¿no?, que tenemos el tema de las concesiones, pues todo este tema que facilitan pues, colaboraciones público-privadas, ¿no?, pues también ayuda mucho y también ayuda a los destinos, ¿no?, porque este tipo de colaboraciones hace que también la inversión pues llegue a las comunidades y se duplique el impacto. También son muy bien recibidos pues todos los programas y ayudas a la formación y la capacitación cualificada, porque lo bueno que tiene LATAM es que tiene una base de población muy muy joven, ¿no? Entonces esto es muy, muy positivo, ¿no?, para ser competido, pero gran parte de ella necesita mejorar la formación, ¿no? Entonces, aquí el apoyo de los gobiernos, ¿no?, es muy importante en esa parte de educación. Y bueno, podría estar aquí pidiendo muchas cosas más, ¿no? Brasil también hace no mucho pues hizo una legislación laboral mucho más flexible, ¿no? Con el tema del COVID creo que también se han tomado muchas medidas en este sentido y es muy importante, ¿no?, para el empresario pues tener estas herramientas que le permita ser competitivo. Muchísimas gracias, Manuel. Pasamos a Humberto. Humberto, ¿qué se está haciendo para proteger la inversión en México? Pues la mejor señal que tenemos es que la inversión en el sector turístico mexicano ha seguido creciendo hasta el mes de marzo, en que a partir de la declaratoria de la Organización Mundial de Salud, 11 de marzo, entramos a una ruta de emergencia. ¿Qué significa? Que no ha habido cancelación de proyectos de inversión,
se mantienen 578 proyectos de inversión privada en el sector turismo de México. El monto es más de 8 mil millones de dólares. What we have over 8 billion US dollars. De manera que si tenemos en este, se desconectó. ¿Me está oyendo, Natalia? Yo te oigo perfecto, Humberto. ¿Me oye bien? Por un momento. Yo te oigo perfecto y te veo perfecto. Por un momento se cerró aquí, pero continúo diciendo, no tenemos cancelación de proyectos de inversión. Los 578 proyectos que tenemos inventariados en los 32 estados de la República están en este momento en movimiento. Obviamente, todos los inversionistas están atentos a los plazos de duración de la epidemia, a las tasas de interés, a los posibles incentivos fiscales que se generen. En este momento, como ya lo comenté, tenemos varios programas federales de estímulos económicos. El más reciente, anunciado el mes pasado, es el de Nacional Financiera y Bancomex para hoteles, transportadoras turísticas y agencias de viajes, que es un programa de más de 500 millones de dólares disponibles desde julio hasta el 31 de diciembre de este año. Están allí poco más de 500 millones de dólares para que los centros de hospedaje, hotelería, agencias de viajes y transportadoras turísticas dispongan de créditos que van de 9 mil dólares a 1.200.000 dólares. Esta es una opción a 5 años con plazos de gracia en capital e intereses. De manera que es el esfuerzo que nos toca hacer, encontrar de dónde saldrán los recursos para la larga lista de necesidades que deja esta pandemia COVID-19. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Humberto. Como el tiempo apremia, nos quedan 4 minutos, es decir, en un minuto, Colombia, nuestro querido Gonzalo, cuéntanos qué está haciendo Colombia para preservar la inversión extranjera en tiempos de COVID. Perfecto, Natalia. No, en este caso Colombia pues ha tenido, esta pregunta la he dividido en dos partes. La primera es, nosotros históricamente hemos tenido una visión ante los inversionistas de protección a las inversiones. De hecho, en el Doing Business Report del último año, nosotros seguimos clasificados desde hace más o menos 12 años como uno de los principales, o el principal, de hecho, país en Latinoamérica en términos de protección de inversión. Y este es un ranking muy importante porque denota a los inversionistas la seriedad y cómo nosotros protegemos y tenemos ese sentido pro negocios y de aceptación de inversión extranjera en nuestro país. Y esto lo quiero dividir en otros dos puntos que nos estaba comentando Manuel previamente. Tenemos un paquete de incentivos que comencé hablando en esta conversación sobre ellos, donde tenemos unas reducciones muy importantes en el impuesto de renta, que pasa del 33 al 9%, pero también tenemos un programa de formación al turismo muy importante, en el cual tenemos un centro de enseñanza, que es el SENA, un centro de gobierno que tiene un alcance total, calificación y formación técnica, tanto en toda la parte turística como en la parte de bilingüismo, porque para nosotros ha sido desde el país un reto poder contar con el tema de bilingüismo. Lo hemos atacado de frente a través de estos centros de formación y eso definitivamente para los inversionistas es muy importante. Y tercero, el tema de la articulación regional. Nosotros desde el año pasado hemos emitido una directiva presidencial denominada Red Carpet, que es el trabajo con los inversionistas de manera dedicada, poderle brindar escenarios y articulación por parte de ProColombia con todos los organismos de orden nacional, departamental y municipal, para que sus solicitudes y sus intereses puedan ser atendidos y escuchados de manera oportuna. Ahora, en temas de COVID, pues obviamente tuvimos un gran apoyo financiero por parte de Bancoldex, que es la Banca de Desarrollo Nacional, en la cual lanzó un gran salvavidas para toda la industria, tanto hotelera como aérea en el país.
También se están dando unos incentivos puntuales en el tema de IVA, pero lo más importante es esa estrategia de reactivación, donde todos los proyectos con los que hemos venido trabajando, así como en el caso mexicano, nos han dicho vamos a continuar con esos proyectos en el país, y es muy importante que esta estrategia de reactivación en el sector de turismo, que comienza precisamente este 1 de septiembre con las aperturas de los principales aeropuertos del país y las aperturas en las vías nacionales, comience de manera decidida, apalancados en este sello de bioseguridad que tuvimos con la... Entonces, este es un conjunto de principal razón por la cual ellos consideran y confían en el desarrollo en Colombia. Muchas gracias. My dear Lucas, the floor is yours. What are you doing in Brazil to preserve foreign direct investment? All right, Natalia. Well, as I spoke in the beginning of my speak, we had three emergency measures as soon as COVID started to protect investors and entrepreneurs, especially those that are already operating here. One was legal measures regarding labor force relation with entrepreneurs, then consumer relations with entrepreneurs as well. And credit. Credit has been a major one. We have disposed a tailor-made credit line with approximately $1 billion. It's about it's 5 billion reais just for tourism entrepreneurs and tourism-related business. And also the government has made a specific emergency support plan, major one, to keep the consumption market ongoing and alive with most of the population and all the labor force that had to stop and had their income flux drastically reduced or 100% cut, which has been costing to Brazil about $10 billion per month to support all the people during the emergency. And this has been very, very important to maintain the economy structure standing. So it's very important. So now that we are coming back to restart, people had a way to survive provided by the government. So basically it was these three pillars. We worked on labor relations, consumption relations, and a major tailor credit line for the market. And also, I would like to get the opportunity just to answer a quick question that came here on the questions. It's about if there is any sustainability requirement on the concessions program in Brazil. Well, we believe there is no scenario without this considering the sustainability requirements. All the environmental procedures and all the investors, the professional investors worldwide today demand such a premise in order to do any kind of professional investment in a quality level. So yes, it is the sustainability is an issue that is already related to all the concessions program. Thank you very much. Last but not least, my dear Cristóbal from Chile. Gracias, Natalia. Nos parece fundamental seguir trabajando en las temáticas que comentaba Manuel, respecto a incentivos de instalación, destinos competitivos, etc. Por otra parte, mantener este ambiente de negocios favorables que ha tenido Chile en términos de la seguridad jurídica y la institucionalidad. Chile en los últimos años se ha posicionado fuertemente como un destino de inversiones transversal importante, y nosotros queremos que el turismo sea uno también de esos pilares. Y algunas cifras para contarles, desde enero a junio de este año tuvimos un aumento en la inversión extranjera directa de un 53%. Y eso a pesar de todos los problemas con el COVID. Eso también demuestra, al igual que en el caso de México, que hay una confianza respecto a al país para poder hacer inversiones, y nosotros vamos a seguir trabajando justamente para que eso también vaya permeando a lo que es el turismo. Y finalmente, contarles que estamos justamente ahora en un trabajo que nace desde la Subsecretaría de Turismo, pero en coordinación con distintos ministerios, para ir generando una mesa nacional de atracción de inversiones en turismo, donde vamos a ocupar la institucionalidad que existe por parte del Comité de Ministros del Turismo, en que no solamente considera obviamente el ámbito del turismo, sino que obras públicas, bienes nacionales y cualquier otro sector
estatal, digamos, que aporta directa o indirectamente al turismo. Y lo vamos a hacer desde esa institucionalidad porque creemos que solo así vamos a ser capaces de que el turismo sea un motor de desarrollo y estos números que les mostré hace unos momentos puedan ir creciendo. Así que esperamos tener prontamente nuevas noticias a partir de este trabajo que estamos haciendo, de manera que Chile se transforme en un destino muy atractivo para las inversiones. Cristóbal, muchísimas gracias y sobre todo a mí me quedan varios mensajes de cada uno de ustedes. Sin duda alguna, América Latina apuesta a la reactivación del turismo, pero no solamente a través de la inversión tradicional. Creo que hay un mensaje muy claro desde todos los gobiernos hacia promover la inversión de alto valor agregado, de apoyar la formación para mejorar el desarrollo humano de cada uno de los mexicanos, chilenos, colombianos, brasileros, que pueden llegar a ser beneficiarios de la inversión extranjera. Tenemos muy claro también que a pesar de la pandemia, los inversores siguen confiando en Colombia. Es el caso del Grupo Matutes y sobre todo de Manuel, que ha sido muy enérgico desde el principio en fortalecer la innovación y la sostenibilidad como parte de América Latina, trayendo las buenas prácticas desde España. Y que estoy segura, Manuel, que en unos años seguramente de Brasil podrás expandirte fácilmente a alguno de estos colegas, porque estoy segura que Humberto, Gonzalo, Cristóbal podrán trabajar contigo mano a mano para que en los próximos años esos hubs de innovación puedan expandirse en las diferentes partes de América Latina. Y pues antes de despedirme, quisiera pues darle las gracias a cada uno de ustedes, pasar la palabra a nuestro director de las Américas, a Alejandro Varela, porque efectivamente pues me queda a mí como latinoamericana y como parte del equipo de la Organización Mundial del Turismo, me queda muy claro que tenemos mucho trabajo por delante, muchos retos, pero seguro en equipo los lograremos. Así que cuentan con el equipo de innovación y de inversiones, con el equipo de las Américas, con todo el equipo de la OMT, porque tenemos que mostrar lo mejor de América Latina y estoy segura que tenemos con qué. Entonces, muchas gracias, feliz día para todos. Yo me despido, pero paso la palabra a Alejandro, quien tiene ya las palabras finales de este seminario del día de hoy. Gracias, Natalia, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los expertos que nos han acompañado, a todos los funcionarios de tanto de Brasil, de Chile, de México, de ProColombia, que estuvieron acompañándonos a nosotros, y también la visión del sector privado, que dijimos desde el principio que es esencial para poder lograr esta participación y para poder seguir adelante en todo lo que nos queda y en todo lo que viene por delante. Tenemos mucho por hacer, ustedes mismos lo han dicho, pero también ustedes nos han enseñado en apenas una hora y media todo lo que están haciendo por cada uno de sus países. Tenemos que seguir encontrando otras alternativas de inversión para nuestro sector, trabajar un poco más transversalmente. Tenemos que tratar de invertir transversalmente para poder llegar a lograr esos puntos tan altos que ha alcanzado ya la inversión en América Latina. También tenemos que ser pendientes y estar totalmente clarificados respecto de lo que significa y lo que nos está dejando la pandemia. Y una de las cosas que deberíamos rescatar, que creo que lo acaban de mencionar, es el tema de la sostenibilidad. Sostenibilidad no es una palabra hueca, es una palabra que tiene mucho contenido y que todos ustedes seguramente estarán utilizando. Hago mía también lo que acaba de mencionar Natalia, el tema de trabajar en programas de ayuda para la formación, para poder contar con un servicio mucho más profesional del que estamos brindando. Y por último, por supuesto, no puedo dejar de decirlo, seguir trabajando como lo están haciendo en la articulación regional. Todos ustedes lo están haciendo de la mejor manera posible. Gracias al señor Matutes por su intervención, ha sido muy interesante escucharlo. Y ahora sí, me despido, estamos casi 10 minutos atrasados, pero me despido y les agradezco a todos por su intervención. Y bueno, nos volveremos a ver en un próximo webinar. Y que tengan muy buen día en América. Y señor Matutes, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Y Nata, qué bueno. Adiós.